Clásico que va por la banda y de sequía. ¿Cuándo fue la última vez que jugó enganche? Entonces está loco Mario Salas, está loco justamente en Cristal y en Colo-Colo, está loco Sanguinetti en Alianza, están locos todos los técnicos y tú estás bien, tú estás lúcido. Ellos no están locos, tú estás loco. Tú ves fútbol hace 10 días, muchacho, por favor. Dios mío. Déjate de joder. Dios mío. Nos vamos a hacer claros, pues. ¿Cómo vas a decir que Costa es un extremo? Pregunto, ¿es extremo? ¿Es extremo? Si usted dice que es un extremo, por favor. Respondan. Hola, hola, ¿cómo les va? Es un placer, muchachos, empezar esta semana aquí en Desmarcados, segunda semana ya del programa, obviamente, no, con ya, un ya gran invitado ya. Como es Teddy Cardama. Teddy, la gente ya esperaba este reencuentro, ¿ah? Sí. La última vez que nos vimos así, a esta distancia, fue 2019. Me parece que sí, y nos vimos ahí de pasadita, nada más. Sí, y, pero sí. Pero sí, nos sí, hablamos sí, en no, ese no, momento. No, no, no. Picante, fuerte, picante cruce ahí, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero lindo, parte de un formato que pudimos llevar. Ah, sí, recibí muchas invitaciones a las que no asistí desde esa vez, justamente para tocar el tema, porque me parece que fue un tema para mí irrelevante, pero sé que muchos se han colgado el asunto, ¿no? Por supuesto, hay gente que lucra, creo, ¿eh? Ah, no. Pero por supuesto, a nivel de medios, hay gente que tiene los videos, debe estar ganando bonito, ¿ah? ¿Eh? Hay que bonito regalías, y bonito. Hay que cobrar regalías. Hoy me perdí sí, con sí. Toro, entonces, para. Hoy. Ahí ganó. Pará, mucha ya, buenas noches a la gente. Hoy ya arrancó más porque la presentación la iba a hacer él. Sí, que la haga, que la haga. Más bien, la hace o ya mañana. No, que de nuevo la cuenta, de nuevo la cuenta, de nuevo la cuenta, de nuevo la cuenta. De nuevo la cuenta. Claro, que de vos cuenta. Omar, ¿vas a decir la presentación? No, tú en inglés. Yo lo voy a decir en inglés, algo. Mira, tiene que ser la presentación en inglés. Muchachos, ya que, bueno, con Teddy acá en la mesa, creo que los conoces a los muchachos, a Darinka también. ¿Cómo puede ser que un argentino y un peruano se saluden en inglés? Total, ¿no? No, sí te quiero decir, Mauricio, que feliz de estar en la mesa con todos ustedes. He podido compartir vestuario con los tres, ¿no? Con Henry, con Andrés como jugadores y con Mauro como profesionales ya dirigiendo, ¿no? Eso realmente es importante para mí y tengo que mencionarlo, ¿no? Y feliz de estar al lado tuyo también y poder hablar de temas, gracias. Porque mis hijos también son comunicadores sociales y siempre me llamó la atención. Bueno, al pato del preolímpico, ¿verdad? Sí, sí. Y el preolímpico. Y él jugaba de 8 y le decía,
Juega de extremo, pero a un 8. La gente ya mete la palabra. Ahora, en serio, ahora, ¿qué riquera? ¿Ah? ¿Extremo o defensa? Mira, después. O volante. Ahí está David. David o defensa. O defensa. David está bien produciendo. Porque si hace a vino relevo, puede ser defensa. Después de esa conversación, creo que fue, como bien dices, el 2019, más o menos, en aquel programa que tenía ese formato. Suelo escuchar, me gusta absorber las cosas y pensé durante todo este tiempo, ¿no?, en lo que decía, y creo que sí, sí, Costa no es extremo. Costa, o sea, no es extremo. Sí, es un volante que juega de extremo, extremo es Carrillo y es este muchacho el que juega ahora en la U, ¿cómo es? El que también está en la selección. No, ahora hablando en ¿Polores? ¿Polo? Yo ahí estoy en desacuerdo. En ese momento fue una... En ese momento fue una conversación media picante, en serio. Sí, ahora tomamos broma y está bueno que ahora... Sí, sí. Pero realmente, Costa acá se lo conoce como extremo. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es Costa realmente? ¿No es utilizable en el medio, atrás del punta? Ha hecho el gol con la U. ¿O en dónde, dónde lo ves tan...? Claro. ¿Dónde lo ve más útil también? Ahora, entiendo también... Entiendo el concepto de Teddy. Ahora, ¿yo por qué digo que es extremo? O sea, él creo que lo mejor que tenía en Cristal era esa capacidad para atacar el espacio por fuera, ¿verdad? Se metía hacia adentro muchas veces también, el lateral pasaba, que era Edison Chávez, era Madrid. Y también creo que él era ubicado en esa zona. Ahora, entiendo el concepto de Teddy también porque él dice, creo que es a lo que quiso apuntar, que no es un extremo especialista. Correcto, no es un especialista. Pero sí es extremo. Claro. Puede jugar de extremo. Que en Cristal le dio resultados. Eso es diferente. Claro. En Cristal le dio resultados. Claro, que puede ser. Que son distintas, digo, situaciones que manejan en un movimiento. Y por eso yo decía en ese momento, no era el formato, no pasó lo que pasó. Yo no me calenté, y se lo decía ahora, después de tiempo, por el tema de la posición. No, y se ve en la imagen que te estabas caliente. No, no, está tranquilo, ¿no? También era recién empezaba. Pues, no, tenía 10 minutos. Sí, por eso te dijo, tiene 10 días de ver fútbol también. Ahí tenía 10 días. No, y eso que yo lo he correteado a Eddie persiguiéndolo con mi micro cuando estaba en la Alianza Atlético de Sullana, 2008, 2009. Yo creo que sí. León de Huánuco. Pero bueno. Yo creo que eso fue consecuencia de lo que había pasado, vuelvo y repito, por el formato de ese programa, ¿no? Porque una semana antes. Nos paramos sobre la mesa y nos agarramos casi a tropas, que es un desastre total, porque con Eddie, ¿no? Con Eddie Fleischmann. Nos dijimos la vida, la verdad. Y después del programa vino, te discúlpame, es el formato del programa, bueno, ta, ta, ta. ¿No? Eso es lo que sucede. A ver, ¿qué dice la gente? Ya besen, se dice. Bajo. A ver, otro más, otro comentario de esa discusión. ¿Costa es arquero? Pregunta. Ya la gente ya también ya. Bueno, se va por las ramas, ¿ah? Ya se fue para las ramas. A ver, otro más aquí en Desmarcados. Pero bueno, no estaría mal preguntarle a Teddy esto, Teddy, a ver. Escuchá, mirá, te dije, escuchá, le hace la risa este. Él dijo en otro programa que Gabigol está a la altura de Zico. No dije eso nunca. ¿Qué piensa de eso? Te voy a decir lo que dije yo. No. Es imposible, me estás hablando un tipo. A ver, te dije, piensa. No. Gabigol está a la altura de Zico. No. Si es así, me paro. ¿Tú crees que va a hacer eso? Yo uno respeto. Ahora ya no tiene 10 días. Yo respeto ser contemporáneo de los jugadores. Yo lo que dije es lo siguiente. Para mí son incomparables. Uno es un monstruo del fútbol mundial histórico, o sea, mundialista top, que es obviamente Zico, y el otro es Gabigol. A lo que yo iba es, su muñeco, en cuatro años Gabigol, en Copa Libertadores, hizo más que Zico en cuatro años en Copa Libertadores. Ganó dos títulos, los dos capítulos finales con sus goles. Claro. Él acá en Perú gana la final solo, Sí. No la tocó, con River. ¿Ah? No la tocó. Que es lo más importante, hizo los goles, hizo ganar y coincido, pero no la tocó, en 80 minutos. No, pero hizo los dos goles, hermano. Sí, es verdad, verdad. Claro. Hizo, o sea, y fue el goleador del equipo, logros, en los dos títulos. Por logros, y de esos más, tres años, logros, de esos tres años, no, de esos cuatro años, tres finales, hermano. Claro. Flamengo, hasta ese momento de que llegó a Gabigol, tenía una sola Libertadores, lo cual me parece que es... O sea, que no va con la historia de Flamengo. Flamengo debería tener... Claro, lo que pasa es que tú lo estás viendo el tema de logro, nada más. Estadística. Pero, claro, estadística. Claro, tú lo estás viendo de esa manera, nada más. Es como cuando... Y es válido, porque hoy nosotros usamos mucho estadísticas, ¿no? La ciencia, la tecnología que acompaña el fútbol, ¿no? Pero es válido lo que dice desde los números y la estadística. Pero no olvidemos, por ejemplo, es como cuando Riquelme decía, ¿no? Hoy, el que arrojó... Después del GPS, una mayor cantidad de recorrido termina siendo el mejor jugador del campo y no aquel que le pegó gol, ¿no? 3D y la clavó en el ángulo, claro. Tres pases de gol, dos pases. El que tiene más incidencia en el partido, de repente.
¿cómo es? De Abancay con... El Chancas, con Comercio. Poquísima participación y poco recorrido de un chico, un volante 10 del Chancas. El nombre no lo tengo en este momento. Sierra. Sierra. Casquete. No, perdón, el del Chancas. Hay otro, hay peruano, que jugó en la segunda. No, es Ramos. Que termine en año... No sé, no, bueno, volaño, un enganche, un Carabaño, el otro, sí, Bolaño. Carabaño, aquel, ¿no? Mauro, pero es verdad, déjate joder, es verdad. Es, así me decía. Habrá recorrido, qué sé yo, uno que no estaba bien, quizás porque el fútbol exige otra cosa, habrá recorrido, no sé, 800 metros, vamos a poner, que si no llegó ni a kilómetros, seguro. Pero te metió dos, tres pases y claro, el partido. 90 minutos. Fue determinante en el juego. Determinante. Por supuesto. Claro. Y eso también es válido. 90 minutos. Sí. ¿Eh? 90 minutos. No jugó ni los 90 minutos. Los no, no, lo cambiaron. Sí, lo cambiaron. Ajá. Bueno, vamos con comentarios y entramos a lo que ha sido el campeonato. Verdad, esta fecha que ha estado bastante bonita. Creo que han dejado buenas sensaciones los grandes. También Cusco. Vamos a hablar de lo que ha sido esta primera fecha. Yanni Contreras dice, Teddy, métele... Improperios fuertes al Rosadito, hazme recordar Fox Sports Radio Perú, dice. Bueno, ese programa es histórico. Maestro Teddy, un Lapa Mauri. Like, dice DHH. A ver, otro más. Otro comentario aquí en Desmarcados. La gente está pendiente. Teddy a mitad de año agarra Alianza Atlético y lo lleva a la Libertadores, dice Querubino. Un equipo especial para ti, Alianza Atlético, ¿no? Profe sí. Teddy, Gaviolo, sí, bueno, ya 100 con la broma. Necesitaba ganar dinero, me iba a otro equipo, ¿no? Pero ese equipo, para muchos, de repente el éxito es obtener el título. Me encantaba el equipo, la ciudad, encariñado con todo, ¿no? En 6 años fuimos a 3 torneos internacionales, claro. Que para Alianza Atlético con 2 solo inversiones, claro, es el título continental, ¿no? ¿Me entiendes? Pero la pasamos bien, aparecían muy buenos jugadores, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Sí. Bueno, dice, profe Teddy, Gaviolo, Zico, bueno, ya saben su respuesta, Costa Defensa, dice ahora Sassi, desde la Videna. Lo va a convocar Videna, como defensa. Desde la Videna. No, que no fastidie mucho. Necesitamos. No lo puedo creer, Teddy con Mauri, jaja. Saludos para ambos, ya ves, Eric Ramírez. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Bueno, vamos a ir con el tema Alianza Lima. Más precisamente hablando de las piezas que han funcionado. En el caso de Serna, ¿verdad? Que fue influyente con esa asistencia. Serna vendría a ser un extremo, más allá que evidentemente está jugando en otra disposición, ya que la palabra está de moda. Sí, es un extremo. ¿Es víctima de este sistema al jugar, digamos, con la línea de tres y él ser un lateral volante? Y seguro, porque la sensación que tengo por sensibilidad del jugador tiene que ver con un hombre que está acostumbrado a jugar de 3/4 de cancha, de su campo hacia el campo, ¿no? Claro. Es un hombre desequilibrante que necesita espacio para recorrer. Además, algo como decía, ¿se acuerda que decía el Bambino Vega? ¿No? Precisión en velocidad, y este muchacho la tiene, ¿no? Y lo hemos visto. Esperemos que eso lo muestre y se consolide en Alianza. No, pero como decís, de mitad de cancha para adelante, como lo que hemos visto, referenciado así. Lo que pasa es que confundió el partido que jugó el otro día, que la rompió haciendo todo ese recorrido. Con Cala, lo hizo bien. Sí. Mucho. Cala lo hizo bien. Sí, pero decidió mal los últimos metros del campo también, porque tuvo mano a manos que no supo aprovechar, más allá pero de la del sistema. Claro, lo bueno. Sí. Lo que pasa es que yo pienso que llega como desgastado, se podría decir, 3/4 de campo hacia adelante. Por supuesto. Porque en el sistema de 4-3-3, en el sistema 4-3-3, yo creo que te va a hacer... Lo va a hacer mucho mejor. Va a tener más aire ahí. Claro, porque en ese recorrido... Igual te terminas dando el centro del gol de... Sí, claro, punta, pero llega forzado, como se dice, ¿no? Llega forzado también, ¿no? A ti como punta, Andrés, creo que es importante tener un jugador así, pero creo que se aprovecha más a él jugando en un 4-3-3, que él vaya por fuera, que esté más cerca del arco rival. Claro, yo creo que... 4-2-3-1. Claro. Por fuera. Claro. Fíjate, Mario, hablábamos hace un momento, hacíamos referencia al tema de Henry, fuera de todos los temas de los extremos y todo esto. A mí me gustaba jugar, por las características de los jugadores, jugábamos, recuerdo... Me da pena no haber llegado a ¿qué pasó ahí? Es un tema pendiente, ¿ah? Un tema que está ahí, está ahí, que lo recuerda. Mauro, antes que empieces. Escucha, Mauro, antes que empieces. De ti, te voy a ser sincero porque lo conozco, mi hermano, y él me contó. Él no lo sabía, el himno. Lo bueno que eres su hermano, ¿ah? Lo bueno que eres su hermano. Sí sabía. Lo bueno que eres su hermano. Y año domingo lava. Año domingo lava. Y fue por el... ¿Y sabes qué pasó? Fue por el himno, pero no cantaba. Un gol para clasificar al siguiente round. Un gol. Un gol y era el gol. Y pensaste en él cuando faltó el gol. Hasta ahora duermo con eso pensando. ¿Cuál? Tengo pesadillas. ¿Cuál de todos los goles? Faltaba el gol. ¿Cuál de todos? No lo llevé. ¿Por qué no lo llevé? Pero fuera de todo, nunca hablé. Y él estaba... Ahora fuera de joda. Él estaba en un nivel...
Espectacular, sí. Altísimo. ¿Cuántos años tenía? Era Pizarro. 20, 21. Me ha gustado 20, 21. 20, 21. ¿Ya estabas en Brujas o no? ¿2000 no te vas? Sí, ya estaba. Ya estaba. Y me voy a llevar, dije, no sé, me han preguntado por dos temas. Que, hijo, hoy digo acá, después de tantos años, no fue por el tema del himno. Me voy a ir a la tumba con eso, en el caso de Andrés. Y también me voy a ir a la tumba. No, para que el que va a ir a la tumba es él. ¡Solo más! ¡Solo más! ¿Por qué fue? No, tampoco. No, tampoco. No, me cuenta después, no me ha contado. Por algo que tiene que ver con eso. Tema deportivo, eso lo tengo equivocado. ¡What's up, men! ¡Shut up, men! Y todo el mundo... Escuche, Mauro, escuche, y todo el mundo me pregunta por el tema hasta ahora. Sí, y dije, sí. Me voy a la tumba con él. Pero no solo en el tema de Andrés, me preguntaron también por el tema de Juan. ¿Por qué no lo convocamos más después de la Copa? También me iré a la tumba con eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que los jugadores hayan actuado, o se hayan portado, o hayan hecho algo que tenga que ver con lo que muchos piensan, ¿no? Tiene que ver de repente con razonamientos que, desde el orden del manejo de un equipo, en el campo de juego, ¿no? Yo decía en este caso de Henry, ¿te das cuenta? Henry decía, tenía a Cordero y a Quintero, y teníamos a Churriza y a Inostroza, decíamos, ¿cómo jugamos, no? A mí me gustaba jugar con extremo, pero ¿cómo voy a desaprovechar el talento y la capacidad que tienen tus jugadores? Henry se tiraba a la derecha, pero le decía, diagonales detrás de los puntas y diagonales detrás del volante. Pero no podía ser extremo. Pero sí tenía a Guamán que pasaba y pasaba. Claro, pasaba cada rato. El chino Guamán. Las diagonales ofensivas ese iba y venía. Hacia adentro y hacia atrás cuando defendíamos de Henry, porque tenía ese ida y vuelta, ¿no? Y ahí es donde necesitaba Andrés. Pero ahora la conclusión que saco es que él jugaba en Brujas en ese momento. Sí, fenómeno. No era muy poco lo que venía. No, pero hablando en serio, no fue por lo del himno. Él jugaba en Brujas, o sea que estaba a un nivel altísimo, superlativo, digamos. Me equivoqué al no llevar. Le hacía mal al grupo. Le hacía mal al grupo. La conclusión que me queda es que le hacía mal al grupo. La decisión la tenía el profe. Le hacía mal al grupo. ¿Por qué? Oye, le hacía mal al grupo. No, si porque hablabas en inglés mucho y no te entendía. No entendíamos. Pero si después lo tuvimos en eliminatoria y titular en eliminatoria. Después todos ellos fueron con. De ahí nomás tomamos, me parece, el vuelo para ir a. Llegamos unos días para acá y de ahí nos fuimos a Sub-20 también. ¿Superado el tema, Andrés? ¿Superado? No, normal. Yo siempre le digo al profe, me ha llevado, pero. ¿Qué pasó esa vez, ah? No. Fue lo del himno, ¿no? No puedo hablar. Bueno, no quiere hablar. Pero bueno, entrando a lo que es Alianza, esta foto que obviamente es de alegría, gol de Catriel. Dari, hemos visto uno de los candidatos del torneo, candidato al título, ¿lo ves? Alianza para poder recuperar ese trono que ganó en el 2023 la U. Es muy temprano para decir eso. Sí tuvo, creo que de los tres grandes, el rival más complicado. Pero creo que también, como tú dices, es víctima del sistema. Creo que Alianza juega con tres centrales que quieren salir jugando y no están para salir jugando. Freites, por ejemplo, yo sé que lo quieren aprovechar como para ir, para avanzar y generar superioridad numérica, pero no se puede en esta Alianza, me parece. Arregui debería, como 5 o 6, saber manejar, jugar con tarjeta amarilla, saber manejar la cabeza en ese momento, porque si no va a dejar todas las fechas cuando vuelva Alianza sin el 5. Fuentes en salida mal, pero muchos lo matan, pero para mí fue el mejor de los tres centrales en defensa, que es al fin y al cabo lo que tiene que hacer un defensa. No sé si es candidato para el título, me parece, como te digo, demasiado temprano para eso. Quiero ver cuando venga Sabá qué va a pasar, porque Waterman es... Se supone que si Barco sale del área, Waterman debería ser más de área, y sale mucho, va al choque, sí, y todo lo que quieras, pero dos que salen del área creo que no alimentan a Alianza. Lo que pasa es que cuando no le llega a Barco, él trata de salir de fuera del área. Claro, pero Barco está fuera. Claro, o sea, en el gol de Catriel, Barco dice que le da, Barco estaba por el lado izquierdo y se la da. Claro. Lo que pasa es que Barco sale mucho del área, a raíz de que no le llega la pelota. Ah, en el segundo tiempo. En el segundo tiempo salió mucho. Es una pelota. Pero Barco. Ah, no, claro. No, claro, de que cuando sale y sabe jugar, sabe jugar. Hay una jugada también, de Catriel que la recupera Waterman, por ejemplo, a mitad de cancha. Sí. Porque Catriel estaba partiendo de la derecha hacia la izquierda. Y ahí te das cuenta que Alianza es un equipo más funcional, porque Barcos viene de atrás, le cede la pelota en la zona izquierda a Catriel, gana la espalda de Barreto en la zona donde creo que es más difícil jugar en el fútbol, ¿verdad? A la espalda de los volantes centrales, claro, y de cara a los centrales. Y ensaya un disparo que creo que... Lo que pasa es que Catriel es un motorcito, espectacular. Tanto te puede aparecer por derecha, por el medio, por izquierda, es un motorcito.
¿Jugador de selección? ¿Para ti, Catriel, a futuro? Sí, para mí es un jugador completo, moderno, ¿no? De esos jugadores que no solo juegan al fútbol, sino hacen los recorridos que corresponden. Porque voy a utilizar algunas frases rimbombantes, porque a ver si alguien nos contrata, Mauro. Porque, por ejemplo, antes se hablaba de conexiones y pases. Hoy hay que hablar de vinculación. Si no, claro. No. Claro. Claro. Ahora conexiones. Hablan del tercer hombre. Que habla, ¿no? Vos agarrar una carpeta y cuando vas a exponer un presidente. Hablando del tercer hombre, la U la encontró bien en el partido. Sí, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a hablar de la U también. O para convencer a un presidente, agarrar una carpeta y empezar a caminar como Bielsa. Y vuelta y dice, este sabe. Este sabe, camina como Bielsa. Y fuera de eso, digo, hablando de Catriel. Ceballos, ¿no? Uh-huh. Un jugador muy interesante que le puede marcar alguna pauta distinta al juego, no solo de su equipo, sino del seleccionado nacional, ¿no? O sea, bien mencionabas, ¿no? O sea, jugar en vinculaciones, saliendo de atrás, con vinculaciones, con automatismos bien marcados. Alianza tiene bien marcados los automatismos, lo que no lo tiene todavía es bien consolidado, ¿no? Sí, claro. Entonces, si eso funciona, porque para eso trabaja el técnico, uh-huh. como pasa en la U, en Cristal, en Vallejo, etcétera, yo siento que en el partido entre Alianza y Vallejo, teniendo muy buen plantel Vallejo, sutilmente lo digo, Alianza fue tremendamente superior. Es un golazo, ¿no? Sí, es un ataque posicional, un pase de Freites al espacio a Serna, que aparece a la espalda de Loyola, y después Waterman en el punto de penal, cabezazo, impactando muy bien la pelota, un jugador que en principio había sido algo que obstinado por volver a jugar, ¿no? O sea, y Carvalho tuvo buena noche también, porque pudo terminar el partido 4-1, y como dice Teddy, yo digo, sí, si los centrales van a salir, se van a vincular con la pelota, van a pasar al ataque. Tienen que pulir eso, porque generar superioridad numérica con los centrales saliendo... No, así llega el primer gol de Vallejo, bien. En un robo, digamos, en zona comprometida, me parece que es un mal pase de Ramos, roba en la zona 3, como se dice, una zona muy comprometida, y ahí es que encuentran a Mena abierto. Lo que pasa es que la línea de 3 no está bien, al final Barreto no tiene buenos movimientos todavía. Parece que cuando sale el panameño por derecha, deja ese espacio también. Sí, tiene alguien que cubrir la posición y no hay una persona. Yo creo que le falta un jugador de mucha experiencia ahí. Para que te manejes esa línea de 3. Yo creo que está pasando eso en Alianza. ¿Y quién puede ser ese hombre experiencia? O sea, ¿lo tiene en el plantel? ¿O no lo tiene? Porque tiene variantes a Garcés, tiene a Garcés, que, no sé, ha jugado ya mucho con línea de 3 en Vallejo, ¿no? Y te da esa salida, ¿no? Te da esa salida, pero vamos a ver. Yo creo que le falta uno de experiencia que te sepa manejar esa línea de 3. ¿Les gusta a ustedes Garcés? ¿O crees que esta debe ser la línea de 3 con la que sigue Alianza intentando ganar los partidos? Garcés es un jugador con características determinadas, bien marcadas. Sí. Un jugador que juega mucho con la pelota. Rápido también. Rápido, de muchas coberturas. Y hay que hacer mención a la famosa línea de 3 que hoy nos vuelve locos, ¿no? En línea de 3 jugaba él cuando era chico. O sea, ¿tú eres defensor? No. En su equipo, en menores. ¿Pero era defensor? Jugábamos nosotros adelante, en juveniles. Sí. Con Alberto Gallardo, ¿no? Claro. O sea, pero igual, a ver, te pregunto, ¿por qué es línea de 3? ¿Por qué van 3 y no línea de 5? Pues, no, explícame cinco. Eso. Yo lo que ¿por qué no es línea de 3? Dicen, ahora es la foto, ¿no? Hay que guiarnos en la película, después tiene movimiento. Sistemáticamente, la posición de los jugadores. Es por decir, un número, más, ¿no? Decir, ¿por qué? En ejemplo, ataque 3, en defensa 5. Claro. Cuando es que tiene que ser así, si no, no va a funcionar. Mauro, si no funciona. Mauro, cuando tú y yo nos sentábamos a analizar fútbol, ¿qué era lo primero? Porque uno va aprendiendo, Mauri, como aprendí de ti hablando, porque uno tiene que estar aprendiendo siempre, ¿no? Y me decías, por términos, ¿no? Mi técnico en Polonia me decía que cada vez que el rival tenga la pelota, ¿te acuerdas que decías eso? De vértice a vértice, hacia adentro, sí, una línea imaginaria y ahí compactamos, ¿no? A mí, bueno, de verdad. Cuando ya se agranda el campo, de repente pasa a ser una línea de 5 y cuando ya se cierra, es una línea de 3 bien compactada con dos volantes laterales que se juntan con los volantes centrales. O sea, ya es interpretación del momento de atacar y defender, ¿no? Ahora, al comienzo me parece que Alianza no se puso o no se pudo posicionar donde quiso también, porque creo que al inicio Vallejo sí le hace partido, ¿verdad? Se volvió un partido algo trabado sí, en el centro, pero después creo que Alianza sí puede, a raíz de la urgencia y necesidad del resultado, adelanta las líneas y encuentra de repente más posibilidades al meter a Vallejo en un bloque medio y después en un bloque bajo, ¿no? Como se dice. Hay polémicas. Hay polémicas, sí. Es un penalazo, ¿no? Sí. O sea, hay que partir por ahí. Es un penalazo de Ascuez a Castillo. Me parece que sí, por cómo coloca el cuerpo, lo impacta. Sí. Creo que a la primera uno se da cuenta que por lo menos tenía que ir al VAR a ver esa acción. Sí, ¿no? Sobre todo después, por la posición del árbitro. El árbitro no estaba tan cerca de la jugada, entonces tenían el VAR que apoyar al árbitro y no lo llamaron. Me parece penal. Después Bayón también ha tenido que ser expulsado. Sí, y no Madrid, y, claro. Claro, y no Madrid. Y no Madrid. Hay muchas cosas por penal, ahí. ¿No?
Sí. ¿Para ti, Andrés? ¿No, no hubo VAR ayer? Sí hubo VAR, sí, pero, sí, VAR, no, pero Alarcón no, 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 no pidió. No, y lo raro que en transmisión, ¿por qué? Pasan después no, pero, otra, pero otra imagen. Tendrían que llamar. Claro, tenían que haberlo llamado. Por lo eso. Que pasa es que fue una jugada rápida, fue un contragolpe de Alianza que choca en el travesaño y la pelota queda ahí, pero el árbitro venía todavía. Claro, estaba lejos campo, de la jugada. Estaba lejos de la jugada. No, y yo no creo que tenía que haber participado el VAR ahí. Sí. Entonces, conclusiones. Por Carvalho, Alianza no puede, digamos, ponerse no, en ventaja amplia. Por sí, Carvalho y porque y bueno, también tuvo un mano a mano Serna. Bueno, una jugada, una no, jugada. Tiene la de Catriel. Tiene la de Catriel. Que en el primer tiempo queda Barco. Pero. Y una de Barco. Claro, queda paso, queda Barco. En el primer tiempo ha podido terminar con sí. Dos goles a favor de Alianza, donde Carvalho fue la figura. O sea, y te después, digo que Massa, mira, tiene la de Regui. Uh-huh. Tiene la de Catriel, tiene la de Barcos que le pega media vuelta, digamos con una pelota que queda llovida sí. A raíz de una pelota detenida y hay alguna más, creo que hay una de Freites también. ¿Tiene, no? Tiene una. Hay un disparo de Freites, sí. ¿Verdad? Que saca Carvalho, ¿no? Sí, que saca sí, en el primer tiempo tres o cuatro de repente, claras para Alianza, claro. Donde Carvalho fue la figura, ¿no? Y bueno, son situaciones del juego que se presentan, ¿no? Como se presenta un tiro de esquina, un tiro libre, una expulsión, son circunstancias del juego. El tema del análisis en el fondo tiene que ver con eso, no con la forma, porque la forma se presenta. Va Andrés, le pega un cabezazo, quiere meter a Choco en el palo, es una circunstancia del juego. Hay que ver cómo se llega a ese cabezazo, ¿no? Entonces yo veo que Alianza tiene cómo y con qué en base a la propuesta del técnico, ¿no? Es un equipo agresivo, es un equipo con mucha dinámica en la zona media, sobre media todo, adelante. Y que busca ser explosivo por las bandas. Cuando logre eso, no sé si con este sistema, porque ver cómo trabaja el fondo general del trabajo del técnico, no lo conozco muy de cerca, ¿no? Pero cuando ya logre eso, estoy seguro de que va a ser un equipo de mucho vértigo, ¿no? Andrés, ¿esta va a ser la delantera de Alianza? ¿Waterman Barcos, crees que se va a fiar de eso Restrepo? ¿O crees que Sabac puede quizás cambiarle los planes? Bueno, yo creo que sí, es adelante, porque bueno, Waterman hizo su trabajo, yo creo que fue el primer tiempo, hizo su trabajo, bueno, desgastó a los centrales, pero igual, o sea, yo creo que ya hizo gol, lo importante es que hizo gol y yo creo que eso le va a costar un poco a Sabac volver a en los 11. No, creo que en todo el año, si se mantiene lo que vi ayer de Waterman, va a ser incisivo en todos los goles, no él convirtiendo, sino él va a ser incisivo en todos los goles que va a estar involucrado en todos y los goles. Lo ayuda a Barcos también la recuperación, sigue ¿no? En este nivel, ¿no? Va a tener lo ayuda mucho, incidencia lo ayuda mucho, eso. Al delantero con el que juegue lo va a ayudar muchísimo, bastante. Porque hace mucho desgaste. Aparte lo desgasta a los defensas. O sea, el gol de ayer corretea, el gol de ayer no le chocó en la cabeza dentro. Claro, no, es un cabezazo, ¿eh? Fue bien cabeceado, correcto. Fue dirigido, correcto. Hizo todo el movimiento del cuerpo bien. Bueno, sí. No sé, Teddy más experto que nosotros, no puede corregir eso, pero lo que vi, de verdad, técnicamente, en una jugada forzada de Serna, sí. Forzó el centro, correcto. Waterman llegó en el lugar exacto, puso el cuerpo bien, fue dirigido. Técnicamente fue un cabezazo. Técnicamente fue, claro, técnicamente entonces, fue un cabezazo. Bueno, ¿tienes una fija en mente para los partidos de esta semana? En www.teapuesto.pe encontrarás la mayor cantidad de eventos disponibles. Escanea el QR que ves en pantalla o entra al link en la descripción. Regístrate y duplica tu primera recarga. Gracias, Te Apuesto, tu pasión. En todo lugar. Hablemos de Universitario, ¿verdad? Buena presentación. Creo que vapuleó a Manucci. Y un buen partido de Flores, ¿no? Que se le ve más asentado. Él hablaba de su pretemporada. Físicamente lo veo mucho mejor que el año pasado. Le dimos suerte. Y bueno, se empieza a asentar en lo que va a ser el partido que pensaba, ¿eh? Va a ser mucho gol. Cada 15 días hacerle llegar eso. Que le trajimos. Va a ser mucho goles ahí. Es verdad. Tiene que volver, pues. Fue sí, igual figura. Me sorprendió sí. Un poco Manucci, no esperaba que no. Ya arrancó con un error no forzado, creo, con el penal innecesario apenas arrancó, porque fíjate que después del primer gol de penal de la U tiene tres ocasiones claras, sí. Manucci, clara, que si la que saca con el pie Brito. Es gol, se pone 1-1, yo creo que igual lo ganaba, sí. Porque lo que vi es mucho más equipo de la U. Un equipo más asentado, más allá de los cambios, los pequeños cambios, que es el arquero y el delantero, ¿cómo se llama? Dorregaray. Es que lo que pasa es que... Son muy pocos los cambios. Te condiciona el penal, invita a salir al otro equipo y deja espacios para la U. Ahora hay concepto en la U, ¿no? El primer gol, polo por dentro, Perejés tomando la posición por fuera y es un pase al espacio, digamos, por arriba a Flores. Y mal colocado Míguez, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Míguez para mí, o sea, ahorita... Ya dejó de ser volante. Correcto. Para mí es más central que volante ahorita.
le cuesta de repente. Que no justifica un penal así, ¿eh? Correcto. No justifica un penal así, igual. Porque le cuesta girar. Cuando ya le dan a la espalda de la oreja, cuando gira ya lo encuentra adelante. Y él lo choca con la rodilla. Por eso yo creo que ya le está costando a mí de jugar de ¿Por qué seis. La U fue campeón el año pasado? Creo que porque tenía muchas soluciones en el juego, ¿no? Presión, o sea, futbolística. Tenía, sí. Te diría, un Ureña que marcaba el estilo en el medio, tenía Apolo, que era fuera. Un Flores que fue decisivo, Quispe, tenía que fue Apolo que le daba sentido a esta manera de jugar. Me parece que en la final termina defendiendo muy bien. Sí. La línea 3 se asienta un poco mejor. Un sistema parecido al que utilizó Alianza, pero más afiatado. Totalmente. O sea, Alianza, me parece que la Riera se equivoca al intentar cambiar la manera en el último partido. Uh-huh. Un equipo confundido, yo vi en Alianza, y me parece que lo supera largamente en dos partidos. ¿Por qué la pregunta, Mauricio? Porque veo en Alianza un símil. Lo que pasa es que eso está más automatizado en la U, ¿no? Claro. Y por eso se ve esa dinámica, ese vértigo, esa compenetración. Y han llegado jugadores, me parece, el par de Alianza, hablaban del delantero Waterman, ¿no? Waterman. Sí. Y Dorregaray es el otro. Son esos delanteros clásicos del doble del área o del área, ¿no? Que chocan y van, y que, como decía bien Mauro, van a ser incidentes en muchas acciones de juego por el sistema, ¿no? Yo creo que cuando el técnico de Alianza compacte bien, automatice mejor las situaciones que él está planteando, vamos a tener una alta competencia entre estos, principalmente entre otros equipos, sin dejar atrás, por supuesto, lo que va a ser Cristal, Vallejo. Te hago una pregunta a ti, remontándonos al año pasado, cuando llegó Fossati, él cambió el sistema. Correcto. De hecho, lo puso a Corso en una claro, posición por ahí del poco habitual, uno. O que por lo menos yo no lo tenía referenciado ahí. ¿Crees que lo hizo porque era su sistema, pero tenía los extremos idóneos o los mejores para hacer ese sistema como Polo y Cabanilla? Seguro en el momento del análisis, Mauro, él valoró eso, ¿no? Lo primero que los técnicos hacemos es valorar las características de los jugadores y cómo podemos darle herramientas para sacar alguna ventaja. Pues ganar o perder, ¿no? Lo que me parece es que lo que tiene Fossati y lo que más incidencia tuvo, más allá del trabajo y la experiencia que tiene, fue esa gestión, ¿no? Esa gestión humana para convencer al jugador de lo que tiene y lo que quiere, ¿no? Y eso se notó en el mismo momento, esa compenetración, directivos, no sé, jugadores, hinchada, y eso hace que un equipo camine, ojo a eso, ¿no? Acompañado, por supuesto, del trabajo, porque nada viene también por el aplauso o por el que vamos a ganar. Pero ya, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo hace un entrenador? Ella muchas veces decía que, ¿te acordás que Fossati no tiene un plan B? Y sí, es verdad, en el año, más allá de que falta un jugador, siempre jugó con línea de tres. Así es. Cambió muy poco. ¿Y cuando cambió el lateral era Polo, por ejemplo? No, pero se nota que su sistema de Fossati es ese. Uh-huh. Se tiene confianza en ese, porque al no cambiar en todo el año y seguir... ¿Qué hubiera pasado si Fossati no hubiera encontrado esos jugadores? Ya, ¿Qué pasa? ¿Los busca? O sea, no sé, va a tener que replantear, eso, ¿no? Ya lo que tiene. ¿Tú crees que tiene que replantear? ¿Replantea o intenta ahora adaptar lo a los jugadores? Yo creo que es una posición definida del técnico. Cuando comencé a dirigir, tenía 27 años, y la locura con ustedes era jugar con línea de tres. Teníamos a Sandro, que en paz descanse, ¿no? Y después tuvimos que cambiar por una circunstancia extrema, ¿no? A línea de cuatro. Es más, comenzamos el primer partido contra Uruguay, comenzamos con línea de tres, pero ya no teníamos, y cambié sobre la marcha, ¿no? Entonces yo creo que Fossati tiene esa convicción, ¿no? Más allá de que pueda replantear. Y ojo, todos los técnicos tenemos gente alrededor, hoy nos apoya mucho la tecnología, claro, gente que nos resuelve la cosa. A este equipo puedes jugarle así por este y por este y por este motivo, claro, ¿no? Más allá de lo que tú quieras proponer. Y así sigues jugando, ¿no? Mira, Rodolfo Miñán, que el comisario, ¿no? Así le decían, ¿ah? Sí. Rodolfo Miñán. Profe Teddy, qué buenos recuerdos cuando dirigía Alianza Atlético en el Campeones del 36, dice, buen equipo. Saludos, Rodolfo, qué gusto. Saludos, de saber. Comisario. Sí, Losito Teddy es un maestro, dice. Mauricio, saludos desde Chile. Christopher. Bueno, la gente está pendiente del programa, obviamente. ¿Cómo valorar el partido de Orregaray? Porque es cierto, convierte rápido el penal, pero tiene tres situaciones de riesgo, ¿no? Sí. La primera es un centro de Cabanillas que, desde lo técnico, me parece que le da bien, pero no la dirige, digamos, no le da buena dirección. ¿Cuál? A la pelota. La primera. La primera. La que va y ataca el primer palo. Uh-huh. Sí, bueno, eso. A mí, personalmente, no es un delantero que me llene los ojos, es importante. Pero ese tipo de delantero, por eso te digo,
cuando no tiene mucha incidencia, porque le cuesta salir a jugar. No tiene la técnica por ahí de barco. De barco. Claro. Entonces está muy, lo tenemos muy específicamente referenciado. Lo que pasa es que lo referencia mucho en el área. Que es perfecto. Claro. El centro creo que fue de quién, ¿de Cavani o de quién fue? Cavani. Fue perfecto. Y falló en un lugar donde no se falla. Ahora me decís, el movimiento fue perfecto, ¿no? Uh-huh. Del punto del penal, anticipó el primer palo, le erró. Y después quiero volver a una jugada, la del segundo tiempo. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, tuvo una que, ¿cuál? Pero que me hizo recordar a... Sí, oye, pará. Me hizo recordar no, a Andrés. Después jodamos con eso. Pero que pará, le quiere... igual. Sí, pero tenés claro. Que, ahí tenés que meter... Que te voy a decir una cosa, voy a volver a favor de mi hermano acá. Y corregime, te di. El zurdo, como él, le cuesta más usar la derecha, ¿no? Sí. El derecho le cuesta menos usar la izquierda, se anima más. Salvo me parece que sí. El derecho, no, pero me parece que el derecho se anima más a usar la izquierda. Correcto. Que el izquierdo la derecha, que fue lo que le pasó a él. ¿Te acordás de la jugada del segundo tiempo que quiere también anclarla con la derecha, le erra y le pega el pie izquierdo y se va? Porque lo anticipa Heredia, ¿no? Lo anticipa. Fue igual al cagado que se mandó él, ¿o no? Heredia lo apura. Era una con la izquierda. Heredia lo apura en salida y él le quiere meter la cachetada con la derecha. Claro, y él hace la cachetada con él y le choca en la izquierda. Y la sí, él pero una jugada, o sea, una jugada y, para donde, definir de donde izquierda tiene que definir la izquierda tranquilo. Claro. Ese, son jugadores, en ese momento, sí, te acordás de la jugada, ¿no? Claro que sí. Pero mira lo que dice Mauro, ¿no? O sea, ahora que trabajamos juntos con Mauro, para mí era una delicia, no porque esté acá, porque también le digo un montón de cosas, te dijo. Pero qué pasa, no, sí, es verdad. Una delicia verlo pegarle con derecha y con izquierda, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, qué jugador, ¿no? Entonces, y él hace un análisis de un jugador con Dorregaray, ¿no? Dorregaray. Que estéticamente para muchos no es... Correcto. El gran delantero, sí. Es un goleador, sí, es un 9, ¿no? Eso es que a muchos nos gusta como técnico para ciertas circunstancias del juego. Pero viene desde el análisis de la sensibilidad que tiene como jugador Mauro. Seguro Mauro llega ahí, boom, como decías, claro. Llegó a esa acción que todo el mundo recuerda, pero él tiene la culpa, lo trabajaba, decía, la primera vez, 13 años, juegue de por adentro, sí, no, no por izquierda, por adentro todos los días. Entonces, el jugador tiene, y sin embargo, tienen esa capacidad como la que tiene, como la que tuvo Andrés, para resolver situaciones más allá de usar solo un perfil. ¿Qué hubiese sido si utilizaban los dos? No, pero en ese momento, bueno, uno... Es que fue seguridad. Son momentos. Es la presión. Es último en esa situación. No, pero fue nunca un momento. Pensaste en usar la derecha. No, no, ese yo. Mi mente pensó de izquierda. Eso. Es que por eso te digo. Igual yo creo que él, claro, también fue lo mismo. Pero Mauro, si yo te muestro, Mauri, ¿se acuerdan esos videos de antes? Betamax, me andaba loco yo, los grababa yo en entrenamiento. Los goles que hacía este muchacho, en un partido fuimos, ahora que están ustedes, a Alianza, en Matute, ganamos 4-1 con 3 goles o 4 goles de él. Una volea de 3 cuartos de cancha, de derecha, adentro, ángulo. Que ¿no? Se la le tiraron pegaba a la espalda y le pegaste y de derecha. Son situaciones en volea del juego, ¿no? O sea, los goleadores son así, como tú, sí, Mauro, sí, sí, ¿no? Sí. Para controlar cómo era Henry, ¿no? Para pegarlo, ¿no? Algo que hizo bien la U me parece que son los apoyos, ¿no? En los apoyos creo que encontró de repente algunos nexos y así es que llega justamente esa pelota de Jairo Concha al espacio a Flores, donde aprovecha también el mal la chica, o sea, de la gente, o sea, de Manucci. O sea, creo que Rizzo y Cortabe achicaron mal. Y bueno, Flores, después la resolución es lo que espectacular. Pasa, y lo de Flores, perdón, Dari, lo de Flores creo que define así porque se sentía que estaba en posición adelantada. Sí, o sea, porque no le estoy quitando mérito la calidad que definió, pero él a sentirse en posición adelantada, por eso la pincha. Y después se queda ahí como diciendo, ¿el gol o no miraba, es gol? Miraba. Sí. Miraba como no es gol. O sea, no te digo que no a poder definir ahí, pero fue un golazo. Sin duda. Fue un golazo, sobre todo por el pase también, ¿no? O sea, muy aparte el pase de Concha fue bueno, pero ¿qué es lo que hace mejor? El espacio que ataca este Flores. Sí. Incidencia en los tres goles, ¿no? Por en eso, el penal. Pero Flores marca el pase, se dieron cuenta que Flores marcó el pase. Y eso, esa es la diferencia, yo creo la principal diferencia entre la U del año pasado y esta. A Quispe se le pedía eso, que sea el asistidor, que dé el pase al espacio, sí, que lea bien al jugador. Se le pedía, y lo tenía obviamente, ¿no? Pero con Concha la U ganó algo que no tenía y es la pausa. No sé si se han dado cuenta de eso. También. El pase largo, creo. Ahí se diferencian Concha y Quispe. Me parece que Jairo tiene un mejor pase largo. El tercer gol de la U viene de una transición defensa-ataque con Polo, Canchita y con Edison. Claro. Canchita primero dio el pase en primera. Y el entendimiento que tienen Edison y Polo porque pudo bien haber hecho tal vez una pared Canchita con Edison, pero decidieron bien y viene de eso que no tenía la U el año pasado, por ejemplo. Sale jugando incluso con Riveros, que nunca lo habíamos visto salir jugando así. ¿Este es el Jairo que esperan en la U? ¿Este es el Jairo Concha? Sí, sin duda. Yo creo que pato como medio. Tenía que ser determinante. Henry, tú seguiste más Alianza. Que sea más determinante. Pero ha tenido cuántos partidos así. Yo no creo que haya jugado
muy gran partido para mí. Ha tenido partidos buenos. Ha jugado un buen partido, el chico se lo nota suelto. Lo que pasa que a Jairo de irse de Alianza a la U y jugó un buen partido. Lo que pasa que el gran partido. Lo que pasa que a Jairo se le pide ser constante, porque a veces es muy intermitente. Puede tener un buen partido y después pasa desapercibido en el otro. No es constante. Yo creo que eso se le pide más a Jairo. Mira lo que acaba de decir Henry, ¿no? Y esta cosa debemos aprender, ¿no? Todos, ¿no? Yo como técnico podría decirle, no, estás equivocado, Henry, al decir que él se sintió en fuera de juego. Pero ¿cómo no aceptar algo de alguien que esa situación la vivió que estuvo cientos de veces? Entonces yo tengo tengo que pensar, ¿no? Ay, qué hijo de puta, estoy hablando tonterías. Yo he visto muchas situaciones de juego, pero él las ha vivido en el campo. Digo, tengo que escuchar, ¿no? Tengo que entender y darme cuenta de que puede ser que haya pasado eso. Ahora sí, yendo al tema que planteas, Mauri, en el asunto de cómo se maneja el juego ahora en la U, respetando lo que sucedió, han sido campeones, o sea, tiene mejores transiciones, mejor elaboración, mejor pase, mejor ruptura de líneas, ¿no? Aprovechan mucho la espalda, como bien señalaba, la zona difícil detrás de los volantes, primera línea del contra. Bueno, eso es lo que se vio a priori. Pero está bueno la adaptación con lo que decís, está bien, porque creo que es mucho más fácil adaptarse un Concha o un Dorregaray a un equipo como la U, que la base ya la tiene, claro, ¿no? Que una Alianza que recién está 20 jugadores cambió. Creo que me parece, insertar un jugador en Alianza hoy es todo nuevo. Uh-huh. En cambio, un Concha con un Ureña, con un Pérez Guede. Ureña juega, parece un tipo, no es el mismo que cuando llegó a la U, que corría para todos lados. ¿Vos lo viste ayer? Y ahora se le ve más ordenado. Claro, ordenado. Muy ordenado aparte, se le veía. Aparte, siempre el auxilio de Pérez Guede, siempre el auxilio de Concha. Ya no tiene esa responsabilidad reducido, de ser él. Hubo tres o cuatro jugadas en espacio reducido. No tiene la responsabilidad de ser el que organice como el año pasado. Se va a volver más vertiginoso claro. Con el volante extremo por izquierda. Claro. Claro. Es lo que te digo, viste. Él ahora él suelta, él reparte, como se dice, ¿no? El otro, ayer en espacio reducido, en vez de él controlar y salir jugando, él cambiaba de frente y simplificaba las cosas, es importantísimo. Antes de hablar de Cristal, ¿tiene lugar Canchita? ¿Dónde tiene lugar Canchita? ¿Cómo lo ven, digamos, a futuro? ¿Dónde lo ven ingresando? Dependiendo, yo creo que el rival, yo lo dije la vez pasada, dependiendo del rival. De repente Monumental, con un rival de repente que todavía no está peleando, todavía no tiene buenos resultados, puede jugar solo Ureña, Concha y Cancha. Yo creo, dependiendo del rival también. El técnico también, acá está el profesor Teddy, también nos... Dependiendo del rival, a quién lo vas a enfrentar, puedo tener las opciones de... Y si las tiene, mira qué opciones tiene también la U. Y ahora ahí viene la otra parte. La otra parte, Mauricio, ¿no? Que todos estos tienen que entender, ¿no? De que el técnico toma la decisión. Correcto. Entiendo que cada jugador quiere estar en el campo. Así como se reconoce esa parte. Uy, si lo ha vivido 10 veces, 20 veces, 100 veces ese jugador, hay que escucharlo. Uh-huh. Entonces debe tener razón. Y al revés también debe suceder lo mismo. Usarlo cuando el técnico crea conveniente, pues un análisis completo. ¿Sí? Pero se puede juntar a Ureña, Christopher y Concha. ¿Lo ves posible más seguido que...? No, lo que pasa es que creo que Pérez Guede, como le dije siempre, lo repito... Es un jugador que a mí me costó entender de qué jugaba. Uh-huh. Y terminaba siempre siendo el mejor. Así o engranaba en el mejor en el sistema de la U. No me lo imagino fuera. Porque ayer, no teniendo un gran partido, siempre se predispone a estar, a auxiliar y a jugar. Le tapa muy bien las espaldas a Polo también. Sí, ¿no? Obvio. Esa es la fortaleza del técnico en la toma de decisiones, ¿no? Dijo, tengo dos, tres jugadores por posición, cosa que no veo mucho en otros equipos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero ojo, Mauri, antes de no todos los rivales van a ser Manucci, que han dejado licencia, que le han dado los espacios, que han marcado... local, con los errores que por ahí pudo... Solamente dos veces pasó a Puros Universitario y tampoco fueron finos ni nada. Entonces, no todos los rivales van a ser Manucci. Quiero ver a esta U con un rival que te exija más. Bueno, muchachos, llegó el momento de nuestros amigos de Cabify al programa, la más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. BHM Arquitectos, tu equipo ideal de diseño. Realiza tus proyectos nuevos, ampliaciones, remodelaciones y diseño de interiores. Contáctalos a los teléfonos 957-882-548 y 989-323-104. O búscalos en TikTok e Instagram como BHM Arquitectos. Bueno, hablemos de Sporting Cristal. Cauterucho levantó la mano rápido, 3 goles, ¿verdad?
Casonati también importante en su ingreso, dándole otra vida a Cristal. ¿Cómo vieron este estreno con goleada? Este va a ser cosa seria. González, sí, importante. Este va a ser cosa seria. Sí, sí. Aparece muy bien también. Juega, ¿eh? Ahora, sí, más allá de los tres goles, y antes del partido, en una entrevista de algunos colegas de ustedes, que me decían, ¿qué piensa Cauterucho? Y le respondía con otra pregunta. Aunque alguien dice, cuando alguien te responde con una pregunta, pues no sabe la respuesta. Decía, ¿no? Pero le decía, le respondía con otra pregunta. ¿Qué piensas de Barcos? La mejor contratación en los últimos años con toda su experiencia. Bueno, este lo va a superar. Y o sea, Cauterucho lo sigo desde años, ¿no? Sí. Acá, si no pasa nada extraño, lesiones o cualquier otra cosa, sí, se va a pasar. Se va a cansar, se va a cansar de hacer goles. Se va a cansar de hacer goles. Tiene opciones. Él al ser tan de área y tienes a Yotún que te apoya, a Grimaldo que te apoya, a Casonati que te apoya, a González que te apoya, vas a ser de todas maneras el goleador. También, ¿no? Que puede ser solución. Exacto, pero tiene jugadores que pueden alimentar a este que sí es un 9 de área a área. Andrés, ¿a ti qué te gustó de Cauterucho? Bueno, siempre en la zona de gol. Tiene, ¿no? La gente a veces le critica por su edad, pero sí, la posición que él siempre, en la posición, él siempre ha estado en una posición que un delantero siempre está, ¿no? Y cree en el error siempre, ¿no? Del siempre rival. Está ahí, o sea, esperamos que siga así y bueno, que siga haciendo goles. Yo creo que Cristal ha traído un buen 9, ¿no? Parece que la pelota lo busca. Son sí, esos 9 que la pelota parece que... Por fin le dio una tecla al 9 de Cristal. Porque desde Herrera creo que no ha tenido uno que colme tanto las expectativas, ¿no? Han pasado varios, ¿ah? Y creo que ninguno hasta ahora ha marcado o hecho lo que ha hecho Herrera. No voy a decir en 2018, pero como dice, el que lo viene siguiendo, claro, más o menos a Cauterucho, o sea que es un jugador que... Claro. Que a este fútbol, o sea, se pelota tiene que adaptar, sí, ¿no? Sí, no tendría, sí, que tener... O sea, es verdad, si... Tendría que pasar algo extraño. Yo lo que veo, porque no, solo, no está muy bien goles, ubicado, ¿no? Es la esencia del juego. Parte, sí, cómo se maneja, cómo. Claro, ya había tenido dos. Ya había tenido dos. No corrió. No corrió. Posiciones. O sea, solamente es ubicación, increíble. Increíble. Eso ya es la experiencia. No corrió. Claro. Tipo, lo sigo, lo veo hace 20 años. Es un partido que se abre con el gol de Tábara, ¿no? Porque después estaba algo luchado, sí, ¿eh? Se abre con ese gol, ese balón detenido, creo que, bueno, ahí hay complicidad del portero también, le tapa la vista, levanta la pelota. La mano. Sí, sí, sí. Que sí, fue una buena jugada. Pero en Cristal, más allá del rival, todos hicieron un buen partido, los más bajos, que fueron para mí Lora y Grimaldo. Grimaldo participa del segundo gol o del tercer gol, entonces ese es el nivel que va a tener Sporting Cristal, porque se vio... Más allá de los goles de ADT, que es un equipo que se tiene que valorar así, no por individualidades, porque he visto que a Grimaldo lo han matado, por ejemplo, y Grimaldo participa del gol. Está bien, sí, por ahí fue el punto más bajo de Cristal, pero en equipo funcionó. Sí, sí, no, sin duda. Bueno, y ADT tampoco no... Claro, el tampoco. Primer tiempo, o sea, quizás. No. Y el segundo tiempo ADT ya empezó... Cuando hizo el gol. Sí, pero yo sí Cristal tengo mucho empató. Cuidado cuando hablamos de esos equipos, muchachos, ¿eh? Porque les digo, cuando decimos... No, pero... Y fue el rival, ¿no? No, pero hay que jugar con... Correcto. Claro. Entonces, hay que, claro, hacer sentir el peso y la categoría de equipo, ¿no? No es fácil, ¿no? Entonces digo, fue ADT... ADT trabajó bien su partido, sí, y el rival lo superó, uh-huh, no lo superó, y porque tiene los jugadores y las herramientas, sí, para, sí, cómo, sí, va a pasar, sí, en, sí, sí, igual pasó con la Ulmanucho, sí, así, o sea, así. Hay que jugar los partidos para superar. Y quedó en evidencia que no es casualidad que, bueno, que al que más le costó fue a Alianza, con un rival que más se armó para ser campeón. Bueno, que es otra situación. Que me encanta es el de Vallejo, ¿no? Sí, que sé que, sí, va, sí, a caminar, claro, ¿no? No, y cuando, le falta supuestamente el Roberto, presidente, lo escuché hablar. Los tres nombres que tiró delantero. No, esperando por Paolo, ¿no? Por vamos Paolo, pero Martín o Teo. Estás hablando qué quedó ya de eso, ¿eh? Martín o Teo. Horas clave, ¿no? Horas clave. Ah, pero Paolo. Mañana ya se va a si saber. Si no tenemos capa, ¿qué le preguntas? Sí, sí. Y empezaron a ver casas. Vino. Ya estuvo por allá. Por allá. La tía Pete estuvo por allá. Entonces ahí ya. Bueno, no, vamos a ver. Sería una gran contratación, ¿no? Sí. Una gran contratación. Aparte el presidente ya dijo, ¿no? Sí. No, lo blanqueó, lo dijo, la prioridad es Paolo. No es un secreto a voces. Y que hablado eso con él por teléfono y todo. Sí. Luis David de la Cruz dice, Dorregalán más que Cauterucho. No. Dorregalán, ya le pusieron a Dorregaray. A ver, más comentarios. ¿Condor es real o...? ¿Qué dice? Bahí. Es real, hermano, no es real. Tú dices que sí, nomás. Tú di que hablas en inglés. Andrés, ¿cómo es con las pizzas? Dice Abraham Hidalgo. Todos preguntamos lo mismo. Pronto. Porque no has probado las pizzas de... Nos encontramos en el aeropuerto y dijo que me mandaba hasta ahora, ¿no? ¿Es en serio? No, sabía. Le pregunté, ¿no? Me dijo, tienes que depositar. Mentira, no, profe, no, ¿cómo va a decir eso? Cauterucho es un barco más joven. ¿Tienes hacha en tu casa, no? ¿Ah? Hacha, ¿tienes hacha en tu casa? No, motosierra. Ah, estamos, bueno, hablando de... ¿Qué está matando ahí? Cauterucho es un barco más joven, pregunta Joe Jesús Navarro. Tiene 36 años.
Cóndor, ¿por qué tan participativo? Dice, dime qué opinas de mi Melgar con este DT, ¿tiene opciones o no? Me gustó a mí, ¿eh? Más allá que lo pierda. O sea, pierde, más allá del resultado. Sí, ay, tiene cosas interesantes. Más allá del resultado, Melgar siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que Melgar lo ves mucho acá. Melgar propone, va al ataque, entonces los equipos los esperan. Los puestos, no, claro, sí. Tres contra. Los equipos lo esperan, ¿no? Sí. ¿Quién fue la figura de la fecha para ustedes? ¿Se quedan con uno? A mí el Orejita. Cauterucho. Yo también hoy en la tarde coincidí. El Oreja, yo creo. El Oreja también fue importante, ¿no? Y Catril también, ¿eh? Catril el reemplazo de Yotún en la selección, pregunta Bubi. ¿Puede ser? Bueno, hay que mirarlo un poco más. No, yo lo que quiero decir que, bueno, lo de Britos. Ah, muy bien, ¿eh? La verdad que, bueno, yo lo dije en otro programa, creo que Romero no puede volver a atajar después de lo que da seguridad... Sin tener un gran partido. Ahora, pero ya mostró una cosa, mostró una seguridad. Ha demostrado un recurso que no lo utilizan muy poco los arqueros. Yo quiero que tape Romero. Romero también usa los pies. Sí, pero, buena pregunta, pero va a sufrir. Pero yo creo que por lo que significa esta contratación y por lo que se habló previo a la contratación, el primer partido regresando Romero de la selección lo va a atajar Romero. No, y ahí imposible. va a tener que ver lo del puesto. Imposible no, sacar, sí imposible. Después de lo que sacar a Britos ahora, ya se lo nota ¿qué sentado. ¿Qué de la cantidad de extranjeros que permite el fútbol? Bueno, ¿qué te digo, no? O sea, bienvenido al fútbol nacional, o sea, poco trabajo en menores, creo que eso le quita también cabida. A su vez, yo siempre lo he dicho, o sea, la bolsa de minutos no me gustaba en sí, pero creo que el fondo sí, o sea, el concepto, creo que se tenía que variar porque yo siempre he dicho, para mí a los equipos no les interesa mucho poner menores, les interesa más ganar el partido el fin de semana y obviamente ver de clasificar a un torneo internacional, pero no mira mucho hacia abajo. En todos lados les importa ganar, en Argentina ganarse el domingo te mata. Pero no equilibra. Es diferente cómo están formados, cómo se trabaja. En México en algún momento tener una gran cantidad de jugadores extranjeros para mejorar el nivel. Y mira cómo le va ahora. No, pero para mí potencia. No sacan jugadores. Jugadores extranjeros potencia. Para mí el jugador... No, pero tiene que mejorar también. Siempre tendría que mejorar, potenciar. Ajá. El tema es que de dónde lo vas a buscar. Claro. Porque bien mencionabas el tema de porque que acá te ahora dicen... Alianza, por ejemplo, jugó con 8 extranjeros. ¿No? Sí. Alguien iba a decir nacionalizado. El otro día puse un post que generó una polémica, pero lo escribí ahí porque gente me pide a veces que les diga alguna cosa. Le digo acerca de que están regalando la nacionalidad más 2 chapitas de Coca-Cola, ¿no? O sea, hay una ola indiscriminada de nacionalizaciones que me sorprende. Eso sí es un error para mí. O sea, claro. Tenés que tener un... O sea, tiene que... Y cómo, a ver, como corolario de todo, anulan el torneo de reservas. Yo creo que es un tema que hay que tocar porque después va a ser... Supuesto, o lo no, deben tocar entendido. Ustedes largo con calma entendido. En algún momento para que se camine hacia adelante. Porque si no hay reservas. Para atrás. Bueno, a ver si vamos con publicidad, no veo nada en pantalla. ¿Tienes una fija en mente para los partidos de esta semana? En www.teapuestos.pe encontrarás la mayor cantidad de eventos disponibles. Escanea el QR que ves en pantalla o entra al link en la descripción. Regístrate y duplica tu primera recarga. Gracias, te apuesto tu pasión en todo lugar. Bueno, vamos con más comentarios. Algo más sobre el programa. Quería abrir este espacio, obviamente, para hablar sobre algo que realmente me molestó el día de ayer. Es bueno que nos estén mirando, que estén hablando del programa en sí, pero sí, creo que me parece que voy a dedicar unas palabras a Gonzalo Núñez, con el que he trabajado mucho tiempo. Me parece que dio algunos datos erróneos. Yo lo tenía como un amigo, él en su programa dijo que no somos amigos, bueno, está bien. Habló de un falso líder. Falsa creo que es la amistad que hemos tenido, porque no me pareció, obviamente, algo bueno de su parte. Y con respecto a las marcas, quiero darlo a entender, ¿no? Son marcas que yo llevé al otro espacio en el que estaba. Son marcas que yo llevé al otro espacio donde estaba y quiero dejarlo ahí, no voy a hablar mucho más. Y en cuanto a Darinka y a Mauro, que son parte de este programa, yo lo hablé esto con Peter. Con Peter tengo una buena relación, hablamos con Peter. Siempre con transparencia, creo que la gente, los adjetivos lo están poniendo de afuera, yo con él, repito, tengo una buena relación y simplemente a Mauro y a Darinka se les propuso estar acá y están acá por decisión propia, ¿no? Y bueno, estamos haciendo este programa con todas las ganas del mundo y nada, muy decepcionado solamente con lo de Gonzalo, entiendo que a veces le cuesta controlarse y bueno, este ha sido el caso, ¿no? Este ha sido el caso, no se ha controlado y realmente me ha decepcionado él como
como amigo más que todo. Pero bueno, sí. mi intención y mi amistad con él sí era real. Nada más lo dejo ahí. Sí. No sé si tienen algo más que agregar, pero básicamente yo sí quiero, apunto a eso. Yo sí quiero decir que tal vez no tengo que darle explicaciones a la gente ni ninguno de los que está acá. Pero si no saben el contexto de las situaciones, mejor no dar una opinión. A mí nadie me ha obligado a estar acá. Yo estoy sentada acá porque lo conversamos y porque por ende cosas personales. Pero nada, yo también tengo una excelente relación con Peter, con Carlos. Incluso conversamos por WhatsApp. Yo veo también el crecimiento del otro lado de la página y me parece bien que hayan amigos míos ahí. Así que nada, todos estamos bien. La enemistad la crean ustedes, porque en realidad todos seguimos, al menos yo y Mau y Mauro, que lo hablo porque estamos acá, seguimos teniendo buena relación con todos, no porque estemos en otro lado, somos enemigos o nos deseamos el mal o lo que fuere. En realidad está todo bien con Peter, con Carlos, con todos los que trabajan en la presión, así que nada, eso, dejen de armar novelas, sí, nada más. Sí, estamos empezando, estamos bien, o sea, buenos promedios en la primera semana, agradecemos a la gente que ha estado pendiente de nosotros y básicamente eso, y aplaudir también el trabajo a presión porque hacen a su estilo, digamos, su chamba y hay que respetar también obviamente lo que hacen, ¿no? Y está bien. Los números no son casualidad, por algo están donde está y por algo creo que es un medio grande. Un poco el respeto de escucharte. No, no es el tema. No, en general, del tema de prensa. ¿Ah? Son 30 segundos nada más. Ojo, la época aquella de Niembro y de todo lo que se agarraban a trompadas, ya pasó eso, ha sido 30 años atrás, ¿no? O sea, yo entiendo, ¿no?, que hay intención, necesidad de vender cosas, ¿no? Pero yo creo que la prensa, y alguien va a decir, ah, ¿qué habla este? Y si no le ganó a nadie. Y bueno, perfecto. Pero pienso que este tema de comunicación tiene que ver con respeto para quienes están recibiendo una crítica, una intervención, una opinión, ¿cierto? Y a llegar a los insultos, la diatriba, ya no, eso no, eso sí, lo no, que pasa no es conveniente. Que, lo que pasa, ¿no? Que... Y ojo, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos niños que tienen acceso al... Lo que pasa que, claro, pero ¿qué vendía más? Que tú... Nosotros, la gente esperábamos de afuera que tú con Mauri no, diga, te voy a pegar, te ve. No, yo lo sé, yo sé. Que la gente no sabe que el contexto diciendo, gusta, de las cosas. Le gusta, espera eso porque es el morbo, no sé qué. Demasiado, Mauro. Yo lo que te voy a decir, bueno, me siento en la obligación de tener que hablar algo porque claro. Mauricio y ella hablaron. No me tengo que dar explicación a nadie. Ya la explicación de por qué yo decido dónde trabajar y o dónde me gusta estar. Y me encantaba estar en la presión y al único que le tenía que dar explicaciones fue a Peter. Es un amigo, lo quiero mucho, no me fui con ningún problema con nadie. Después la gente puede pensar lo que quiera, me importa cero, porque la gente que le tenía que dar las explicaciones del por qué estoy, ya se las di, en buenos términos, sigue siendo mi amigo y le dije que a Peter en cualquier momento seguramente nos encontraremos a trabajar. Después el resto no me interesa nada. Igual decido, de mi parte. Lo que quiero que entienda la gente es que decido trabajar donde a mí se me da la gana. Nadie me puede venir a decir, o mucho menos, que no lo quiero decir porque a mí no me han dicho nada. Claro. Pero como escucho así, como si nada dicen, aclarar, ¿no?, de traición, y me duele cuando te lo dicen a ti, por sobre sí, todo. No voy a estar, hermano. Sí. Porque ¿qué sé a que decir? Sos un pibe sano, sos un pibe correcto. Que... Nada más. Simplemente no, yo no, para, la polémica cerrar, no va conmigo, no, no me gusta. La gente, si no te gusta mi trabajo, si no te gusta lo que fuere, te lo respeto, tú no me conoces como persona, así que lo que tenga que decirlo con respeto, yo voy a leer las cosas con respeto, ya los insultos y eso me parece demasiado bajo de parte de la gente, ¿no? Nada más. ¿Qué te digo? Y esto fue comunicado, yo hablé con Peter para decirles que obviamente que Mauro y Darinka podían venir y bueno, se dio las condiciones y ya está, muchachos. Queda ahí, no vamos a hablar más del tema. Exacto. Ya di mi punto de vista y para adelante y gracias por ser parte y bueno, creo que la gente está llevando un buen producto, ¿no? Pero bueno, ha sido el final del programa. Gracias, Teddy, por tu compañía. ¿La has pasado bien o no? Sí, fenomenal, ¿sí? Fantástico. Y ahora me van a invitar a cenar y me dijeron... ¿Ah, sí, los dos? Sí. Pero pizza no. Pizza no. Es que está cerrado, ¿no dices que está cerrado? Por eso, güey. Ah, bueno, salía la gente. Pero ¿cuándo se reactiva la pizza? No, puedo decir. Pero ¿por qué? Todavía, no hay, sorpresa, todavía, pues. Todavía no hay una fecha exacta, ¿no, Andrés? Todavía el día no hay que se reactive acaban de estar las pizzas. La primera pizza va a tener acá. Hace 3 días, a propósito de eso, llamé a... Que nunca hemos peleado a morir, nunca nos hemos hablado después de un año, ¿no? Con Diego Rebagliati. Un saludo para Diego. Y hablé con él
de casualidad, por WhatsApp, ¿no? Me encantó un programa, ¿no? Un día de la mañana estaba como, no, vivo solo, ahí estaba mirando, y un programa era muy bien, ¿no? Entonces le escribí a un pata, le dije, ¡ay, qué bien!, ¿no? Hay que ver también programas peruanos, pero no las huevonas de los insultos, ¿no? Sino los análisis, los intercambios de opiniones, como debe ser, ¿no? Y así vale la pena. Y ese programa El Ángulo me llamó la atención, ¿no? Sí, un saludo para los del Ángulo. Sí, sí. 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 Y esto está lindo, o sea, el escenario y todo, y la buena onda, ¿no? Lo vi la Teddy y me acuerdo de cosas que pasamos. ¿Ah, sí? Te manda saludo un español. No. Ay, qué desgracia. Están hablando en clave ahora. No este amigo. Ya eso es una historia para contarla más adelante. Pero va a demorar todo el programa. Habla de trabajo, ¿eh? De trabajo, ah, ok, ok. No, de trabajo, de trabajo. Bueno, lo mejor de YouTube, dice Bruno B. A ver, algunos comentarios más antes de despedirnos. ¿Alguno más? Mauri Tebanco, dice José Luis Quispe. Gracias, José Luis. No, pero tampoco es cuestión de te banco, no te yo banco, leo los comentarios, ¿no? Opiniones. No. Sí. Está todo nada. Bien. Y es un reto interesante todos, este. Estamos, gracias, estamos gracias, todos gracias. Bien y listo. Ir contracorriente, como se dice. Correcto. Piero mientras Ferro. Bien, vamos, vamos Mauri. Excelente. Darinka, me encantan tus ojos. Ay, ay, ay. ¡Oiga! ¡Oiga! Un plano, roja, un plano con la nueva cámara. Un plano con la nueva cámara, por favor, un plano. Bueno, estamos tomando con la nueva cámara. ¿Ojo verde o qué? ¿Ojo verde? ¿Quién? ¿Ojo verde? Yo soy súper tímida, de verdad. ¿Qué color de sus ojos? ¿Ojo verde? No. ¿Porque solo si son verdes son bonitos? No, no. ¿Qué les dice? No, pero ¿por qué lo dice? Allá dice los ojos, ¿no? Me sentí atacado y yo ni siquiera. Allá dicho los ojos, por eso te. Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Gracias, Pato. Gracias, Darinka. Gracias, Teddy. Mauri, tú te sientes bonito, la verdad. ¿Tú te sientes bonito? No, lo justo nomás, hermano. ¿Qué color tus ojos? Yo, verdes. Verdes. Y ahora, Mauro, y ahora en el verano todavía más bronceado. Ya no rosadito, está bronceado. El sol ayuda un poco más. El sol ayuda un poco más. A la gente ya se puso a tirar piropos, ¿eh? ¿Puedo ¿Puedo hacerle la última, Teddy? Sí. Una más, la última, rápido. ¿Tenés ganas de trabajar afuera de joda? ¿Estás esperando...? Claro, claro que sí. Estoy todos los días, estamos en proceso de preparación, ¿no? O sea, estamos mirando fútbol por todos lados, ¿no? Tú sabes que... ¿Me tenés en cuenta o qué? La última de mi parte, ¿eh? ¿Costa es extremo o no? Volante, volante. ¿Te acuerdas cuando te dije un día, escuchame, está que me llama Andrés que quiere jugar? ¿Te acuerdas o no? Este me llama y dice, mira, Teddy. Pero es verdad. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Es verdad. No, yo sé, yo te tengo confianza. Mira, si llevamos al españolete a trabajar, en Auri. Pero Mauro, ¿no lo llevó a la selección al preolímpico? Lo va a llevar. Pero yo le dije, profe, llévame porque ahí te puedo llevar. ¿Ya no sabes el himno? A ver. No, o sea. Con el himno cerramos, dice. El himno no es el himno. Otra cosa, WhatsApp. Tiene esa pregunta, Mauro. Profe, Teddy, si lo tendría Mauri en su equipo, ¿en qué posición lo pondría? Ya, rápido, ya no vea. Yo lo pondría de centro libre izquierdo pegado a la derecha. Se mata con el perfil todavía. Pero bueno, listo muchachos, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. No, ¿qué pasó? Ah, va a ser un paneo. Bueno, nos vemos muchachos, nos vemos mañana, cuídense. Chao, chao. Chao. Cuídense. Chao.